Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Listo. Hola. ¿Cómo estás, Vané? Hola, Pili. ¿Cómo les va? Reto Keto Klen. Hola, hola, ¿cómo estás? Ok. Hola, Vane, ¿cómo estás? No creo que tarde en llegarme tu solicitud. Ahorita que me la mandes, te acepto y ya entras. Si no puedes, salte, te conviene salirte y volver a entrar, y entonces te va a dar el anuncio de que te volviste a entrar, y ahí está. Ah, no. Y después te va a salir una como la que le salió a Aranza. Hola, miren, Chiux, ¿cómo estás? Carla, Muru, hola, ¿qué tal? Magda 2262, hola, hola. Hola, momento presente. Hola, ¿cómo estás, Pau? Vip Karimar, ¿qué tal, Pili? ¿Cómo estás? Déjame ver si de aquí. Creo que sí. La envié, creo que ya tuvo. Eso, listo. Hola, ¿cómo estás? Bien, no me salía. Ya, creo que descubrí la manera, es la primera vez que lo hago, que descubrí la manera que te puedo enviar yo la solicitud, nunca lo había hecho. Es un pedo que también soy muy neófito. Como siempre los inicio yo, nunca, no sabía yo, ¿cómo le voy? Sí, siempre pasa, que siempre haces una cosa y luego cuando ya estás del otro lado es como, ¿cómo le hago para esto? Exacto. Qué bueno que ya estás aquí, qué padre, Vane, de verdad, mil gracias, por aceptar la invitación, por compartir el espacio y el tiempo. Creo que va a ser un programa súper, muy, muy, muy bueno. Súper feliz de estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido en toda esta etapa covidera, como yo le llamo? Uf, bueno, así ha sido bien, bien interesante, realmente. Nos ha puesto a prueba a hacer mucha introspección y evaluarnos, ¿no? Evaluar lo que es importante, lo que no, y hacia dónde dirigir las cosas, ¿no? Así es, absolutamente, absolutamente. Bueno, no todo el mundo hace esto, definitivamente, ¿no? Si no, creo que estaríamos en el Nirvana, cielo Valhalla, pero definitivamente... algunas personas han aprovechado para así cuestionarse o para poder regalarse un tiempo para sus células, para ellos mismos, y poder ver hacia su interior un par de minutos al día o algo así, ¿no? Y de paso, pues liberar un poco el estrés que ya las medidas sanitarias tan, no voy a decir calificativo, pero pues las medidas sanitarias que han puesto... pues le han generado estrés al 99.9% de la población de una u otra medida, de una u otra manera, pero bueno, ¿no? Y qué bueno que tú lo ves así, yo también procuro verlo así, ahora sí que... Hay que buscarle el lado positivo, porque si no te vuelves loco, ¿sabes? O sea... Cuesta el trabajo, hablar mal que hablar bien, cuesta igual de trabajo verle el lado positivo que el negativo, y yo siempre he preferido y voy a preferir ver el lado positivo, pues prácticamente eso es un deporte, se puede practicar, como yo siempre digo. Entonces es cuestión de práctica. Realmente sí. Pero buenísimo, pues ya tenemos un poquito más de gente. Entonces creo que vamos a aprovechar el tiempo. Hay muchas cosas que queremos saber que por lo menos yo no sé, y yo creo que mucha gente que esté aquí tampoco lo sabe. Y bueno, voy a
a hacer la presentación. El programa que tenemos, digo, mucha gente te conoce más a ti que a mí. Entonces, pues muchos serán también tus invitados. Igual ya te conocen, pero de todas maneras, para los que no, hoy estamos compartiendo el tiempo-espacio con Vanessa Hernández de Chocolate Pimienta. Ella es una chef, bueno, chef pastelera. CEO de Chocolate Pimienta, que es una de mis principales terapias, de mis, pues digamos, de mis principales farmacias a las que recurro en el tratamiento para mis pacientes cuando utilizo, perdón, metabolismo cetogénico. Bueno, y además es entrepreneur, healthy, gluten free food, lifestyle, es chef, blogger, youtuber. Y además está en progreso de convertirse en health coach. Es una de las top tres bloggers de cocina más influyentes de México, según la revista Kena Cocina. Es una destacada y simplemente métanse a ver la página de Chocolate Pimienta. Vean el food styling que tiene ahí. La verdad es que sí es, tú lo dices ahí, te gusta hacer fotos de comida y te gusta cocinar, que es una mezcla extraordinaria. Y la verdad es que sí. Invita a la página, a mí me encanta comer, entonces es algo que compartimos. Y con grandes chefs como Paulina Bascal, trabajaste para Tasty México como productor de contenido y ha sido catalogada como una de las top influencers de cocina del país por la revista Fernanda. Entonces, pues ni más ni menos, los queridos radioescuchas que hoy son IG escuchas, gracias por estar aquí, Vane, de verdad, muchas, muchas gracias. No, gracias a ti por tenerme acá y por recomendar muchísimo mis productos y por usarlos, como dices tú, como medicina, ¿no? Porque es una de las cosas que a mí me encanta y por eso, pues, ahorita les vamos a contar cómo surgió Chocolate Pimienta Healthy Bakery. Pero una de las cosas que como dices, amo es cocinar y poder ayudar a la gente a través de la cocina, a través de esto que a mí se me da tan fácil. Y ahora combinándolo con nutrición y con ingredientes que puedan hacerle bien a la gente comiéndolos en vez de estar tomando medicamentos. Claro, es una manera más sensata, más honesta, bastante más saludable para el cuerpo y desafortunadamente no es la más recomendada. Pero bueno, de eso nos vamos a seguir encargando nosotros para que no siga siendo así. Exacto. Cuéntanos cómo llegas o sea, por lo que entiendo, llevas ya un buen rato, ¿no? O sea, tu blog está desde el 2010. Sí, así es. Yo llego a México en el 2010 desde Venezuela. Y en ese momento era licenciada en gerencia de recursos humanos, fue como mi primera carrera. Y llego y estoy como ama de casa desesperada, literal, porque mi esposo era el que tenía empleo, yo no. Y me puse a hacer el blog como una manera de desahogarme, porque la cocina siempre fue algo que me encantó hacer. Descubrí que era algo que me gustaba hacer más de lo que yo pensaba y entonces me decidí dedicar a eso. Me especialicé en fotografía de alimentos, estudié cocina y, o sea, ya como que profesionalmente me convertí en estilista de alimentos y empecé a trabajar como para varias recetas, para varias revistas a nivel nacional, creando contenido y para marcas, ¿no? El blog se convirtió en mi principal fuente de trabajo y realmente tenía mucha, mucha carga laboral. Después empecé a trabajar para Tasty México. Y, o sea, no te voy a decir que no fue bueno, pero me creó tanta angustia, tanto estrés y tanta cosa que empecé a acumular, ¿no? Comida de estrés. O sea, yo soy de las que se estresa y empieza a comer. Claro. Teniendo tanta comida en casa, era casi que imposible no tomarla del refri y empezar a comer. Entonces, subí más de 25 kilos y de verdad fue muy duro para mí, primero, afrontar que tenía sobrepeso, porque yo decía que era una gordita feliz. Después, darme cuenta que no era feliz nada. Y fue el momento en que dije, bueno, voy a buscar hacer ejercicio. Obviamente consulté con médicos, pensé que era un problema como algo más profundo, de, ¿no? Alguna enfermedad o algo.
Resultó que no, simplemente era estrés. Y entonces decidí empezar como que un momento muy crucial en mi vida que me dejó de gustar cocinar. Y ahí fue cuando dije, güey, ¿qué pasa aquí? Algo malo pasa, porque si lo único que me hace feliz ya no me hace feliz, ¿qué pasa? Entonces como que decidí poner ponerme las gringolas y ponerme bien firme. Busqué ayuda de varios nutriólogos. No es que no me ayudaron per se, pero no daban como que con lo que me daba resultado a mí. O sea, no bajaba de peso, seguía inflamada. Realmente no me ayudaba como a motivarme con la dieta. Como tú sabrás, es un proceso muy de cada quien, ¿no? Tomar ese hábito de convertirlo. O sea, yo nunca pensé que no comía saludable. Yo siempre pensaba que comía saludable. Y ya después me di cuenta que no comía tan saludable como yo creía que comía. Sí, fue un shock. Realmente, fue un shock. Y ya después como que encontré una amiga que es nutrióloga y me encaminó por el camino keto. Me mostró cómo era. Y dije, ok, esto es lo mío, de verdad, se me hace fácil, está súper cool, es un keto limpio, no era grasa, tocino, huevo y queso, ¿no? Como la mayoría de la gente a veces piensa que es keto. Sí. Y dije, bueno, ok, como yo me aburro muy fácilmente y soy chef, pero soy muy picky, dije, yo voy a empezar a crear mis propias recetas porque yo quiero pan, yo quiero postre. O sea, el azúcar realmente nunca me ha hecho falta, pero sí, como ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empecé a crear mis propias recetas para ayudarme a mí a llevar este estilo de alimentación, porque dije, esto no es una cosa de 2, 3 meses, esto lo tengo que hacer yo de una manera más como que estilo de vida para poder conservar siempre esto. Y entonces empecé a cambiar el blog de una vez, porque dije, no puedo yo compartir, o sea, yo hacer mis recetas saludables y darle a una persona una receta con azúcar cuando yo sé que el azúcar nos hace daño. Absolutamente. Entonces fui cambiando el blog de recetas así tipo tasty, literal, que tú ves y oh, se te hace agua la boca, ¿no? El queso chorreando y no sé qué, a recetas saludables que podían ayudarte en beneficio de tu salud. Y bueno, y es un poco todo el cambio que ha venido con Chocolate Pimienta de convertirse en este blog porno a porno, pero healthy. Food porn. Exacto. Oye, ¿y cómo decides o por qué se llama Chocolate Pimienta? Mira, Chocolate Pimienta es porque son las dos cosas que más me gustan en la cocina, el chocolate y la pimienta. Buenísimo. Como no decidía como que si irme por dulce o salado, dije, bueno, los dos, pero entonces son chocolate y pimienta. Muy bien, siempre había querido hacerte esa pregunta. Ah, ¿no? Entonces, pues qué padre que vaya, después de lo que estamos escuchando, creo que lograste amalgamar muy bien algo que es difícil, ¿no? Ayer justamente estaba yo haciendo, me invitaron a grabar un programa sobre alimentación y metabolismo cetogénico y esto, y está desestigmatizando la palabra dieta, porque todo el mundo ha estado a dieta desde que es ser vivo, ¿no? Entonces, y la gente no lo sabe, ¿no? Entonces la gente, ¿ya voy a estar a dieta? No, siempre has estado a dieta, nada más que han satanizado la palabra desde los 70s u 80s, ¿no? Y afortunadamente sigue satanizada, y entonces la gente piensa que dieta es algo restrictivo, aburrido, cartonoso, insípido, asqueroso, ¿no? Y pues puede ser, pero también puede ser algo delicioso, ¿no? Si vienes a mi consulta, si estás con determinados tratamientos, si comes algo que te encanta, pues lo más probable es que lo disfrutes mucho y vas a seguir a dieta, ¿no? Entonces, esta cuestión de la palabra dieta finalmente se utiliza como para darle ese contexto negativo, terrible y asqueroso a la alimentación.
Cualquier ser vivo vive a dieta, ¿no? A dieta de agua, a dieta de sol, a dieta de atún, a dieta de plátano, cualquier atrocidad que quieras cometer contra tu cuerpo, o hacer algo inteligente como una keto, la well-formulated ketogenic diet, como hacen los doctores Fine y Wolek, y tener acceso, que es a lo que iba, que logras tú muy bien mezclar una cuestión que realmente sea verdaderamente saludable, que realmente sea tenga un efecto muy benéfico en el cuerpo. Y o que se ahorre estos efectos perjudiciales para el cuerpo, que tienen otros ingredientes, que están en mucha repostería, sobre todo el azúcar, y que o sea, que se combine la parte deliciosa con la parte saludable, ¿no? Que mucha gente se para, muy desafortunadamente, y bueno, ese es uno de mis propósitos, pero pues sí, no es tan fácil, ¿no? O sea, la gente como que no lo entiende, o luego dice: "No, es que a mí me gusta el sabor del azúcar y no me gusta el sabor de la stevia o del monk fruit", ¿no? Y dices: "Tú no tienes la capacidad de discernir tus papilas gustativas, y más si comes tanta azúcar, si hay una diferencia, ¿no? O si tomas mucha Coca-Cola, ¿no? Digo, igual si tomas muchísima Coca-Cola lo diferencias de la Pepsi, pero tú no puedes diferenciar, ¿no? A menos de que hagas una cata ciega, y Es muchas veces lo loco cómo después de comer tanto azúcar ya no percibes tanto bien las cosas. O sea, cuando dejas de comer azúcar, empiezas a percibir mejor los sabores de las cosas. Y ya después te repugna. O sea, yo ahorita de verdad no puedo comer nada que tenga azúcar, porque un mordisco y me empalago. Y empezando me cae mal el estómago. Me cae en el estómago y me da dolor de panza horrible. Entonces, Sí. es como, ¿cómo me comía yo eso? ¿Sabes? O sea, y después más cuando empiezas a estudiar, ahorita que empecé a estudiar para health coaches, y eso es lo que nosotros podemos comer de azúcar diario, y yo me comía tanto, y no sé qué, y el azúcar que está escondido en todos los productos que no ves, porque tú dices, ay, que yo no como tanto azúcar, y después, ah, pero es que el gluten se transforma, pero es que esto se transforma, y todo esto se transforma en tu cuerpo en azúcar, y cuando te das cuenta ya no te comiste 3 cucharaditas, sino llevas como 12. La gente solo piensa en las cucharadas de azúcar en las que le echa al café, ¿no? Exacto. Prácticamente todo, a excepción de algunas cosas, dependiendo de la cantidad, pues muchísimas cosas se convierten en glucosa, ¿no? En azúcar. Y todo el exceso no se convierte en músculo, sino todo el mundo sería Wonder Woman y Leónidas, ¿no? No, Se se convierte convierte. en casa. Vaya, eso es lo que acumulamos, ¿no? Y así hemos sobrevivido. Y así ha sobrevivido la especie tanto tiempo. Pero pues sí, si te pasas de azúcar, aunque no comas nada de grasa, que es la principal atrocidad que nos regalaron los responsables de la salud en los 70s, quitaron toda la grasa y pusieron, le subieron al azúcar, ¿no? Es lo anti-keto, ¿no? Y Está. todo el anti-keto, todo el movimiento low fat, que es lo anti-keto, es lo que regaló y donó al mundo toda la epidemia de diabetes, ¿no? Entonces, por eso es una respuesta tan, pues, tan increíble, a mí me parece, porque yo sí tengo un sweet tooth muy particular. A mí me encanta lo dulce y puedo comer grandes dosis de postre, porque no lo hago siempre, ¿no? No Okay. es lo más saludable, pero pues, algunas veces sí digo: "Hoy no tengo límite", y lo hago. Y si es algo, por ejemplo, de chocolate y menta, pues no, o sea, no, pues no hay, sí, no tienes ningún problema, ¿no? Es mucho menos, muchísimo, vaya, no tiene comparación la cuestión de en donde uno sí es tóxico, tienes azúcar y el otro no, entonces. No, no, pero es que sabes que una de mis principales preocupaciones cuando empecé todo esto fue que descubrí precisamente eliminando los carbohidratos, eliminando todo el gluten de mi vida, que yo no es que soy celíaca, pero soy intolerante al gluten, o sea, me hace daño, de verdad, ya me inflama y todo. Entonces fue muy cómico saber que una pastelera era intolerante al gluten, ¿sabes? O sea, el colmo de los colmos, ¿cómo hago? Y fue un reto bastante grande poder desarrollar los sabores que a mí me gustan en algo dulce, cambiarlos a algo que sea saludable, que no tiene azúcar, la consistencia, que te quede bien y que ni siquiera te estés dando cuenta que te estás comiendo algo que es saludable o que no te va a caer igual que una cosa que hacen en otro lado, ¿no? Que tenga gluten, azúcar, margarina,
grasas trans, ¿no? Que no sabes ni siquiera qué le ponen o el montón de químicos que le ponen para resaltar los sabores a las cosas. Claro. Es un frankenfood así, perfecto. Digo, todas estas, toda esta comida chatarra y todos estos productos procesados que son muchas veces muy, muy palatables para la gran mayoría de la gente, por lo menos a quienes nos gusta el dulce, o en México y Latinoamérica nos gusta muchísimo el pan y las harinas, y en México es el país con más variedad de pan, por lo menos en el 2018 era, y pues todo el mundo aquí, su desayunito oncogénico, como yo le llamo, es su pedazo de pan convencional y un café. Ah, una concha y un café. Un café que no es café, es café soluble. Es mejor tomar café de basura. Y una concha, que es algo, pues como tú dices, o sea, tiene por lo menos tres venenos así sumamente tangibles, ¿no? O sea, una cantidad de azúcar alta, ¿no? No tiene una grasa saludable, no está hecho con mantequilla definitivamente, si no, no lo venderían en esas cantidades, ¿no? Porque no. Por lo menos sería un poco más, pues, un poco más difícil de accesar. Entonces, una margarina y un aceite vegetal transformado, venenosísimo, y eso, pues vaya, tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, de aquí, ¿cómo se llama? Que, pues la importancia de resaltar el hecho de que hayas, o sea, de que lo hayas logrado es como un aplauso, porque yo siempre digo, o sea, qué delicia estar comiendo algo que realmente es saludable. Yo, pues desde hace mucho tiempo, desde hace 10 años que empecé y que tuve negocios de ejercicio y que me gusta muchísimo, siempre me ha gustado, pero de ahí que descubrí estos nuevas, pues, cuestiones de alimentarse o estas formas de alimentarse, como paleo, como keto, como antiinflamatorias, como otras tendencias de gente que es verdaderamente muy saludable, perdurablemente, y me empezó a interesar mucho más. Y como ya especializado en nutrición, decía, bueno, pero qué maravilla que esto lo puedan hacer delicioso, porque al principio era horrible. O sea, al principio las cosas sin gluten, hace 10 años, era algo, un suplicio comerla, ¿no? O sea, decías, sabe rico, ¿no? O sea, no, y hoy, y de verdad es muy difícil lograr los sabores así, o sea, es sí, fuerte. Sí, no es fácil. Entonces, o sea, de verdad una ovación de pie para ti, porque sí es quien no los ha probado, obviamente está la invitación a entrar a la página. Ahorita hay descuentos, no sé si me equivoco, pero creo que sí. Sí, todos tenemos 10% de descuento por Summer Sale en chocolatepimienta.com, así que éntrenle para que los prueben y se animen, porque sí, de verdad, o sea, ayudan a que te calmes por lo menos esos cravings, ¿sabes? Esos antojos de dulce, o que si quieres un pancito, te lo puedas comer y no sientas, ay, pero ya la regué, ya me salí de keto por comerme esto, ¿no? Claro. Es bastante difícil cuando estás empezando este tipo de dieta, o sea, no sabes si sí estás, si no estás en cetosis, qué estoy haciendo, a lo mejor te pasas de tus macros y te saliste y ya tienes que volver a empezar de nuevo. No es una cosa como de, ay, hoy hago trampa y mañana sigo la dieta. No, o sea, así es algo bien estricto. Por eso me encantó cuando la inicié, porque dije, es así. O la sigues o la sigues. Si te sale, pierdes. Ya. Realmente sí te sale, ¿no? O sea, aquí, ahorita cada vez están más de moda las cetonas, ¿no? No dudo que ya haya alguien que vaya a ponerle a sus postres o a los alimentos cetonas. Digo, ya hay mezclas de proteína que tienen cetonas, ¿no? Y pues es como pecar y rezar. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? O sea, si tienes cetonas, que no es lo mismo que el MCT, ¿no? El MCT sí es, prega las cetonas. Pero las cetonas siempre van a hacer que pintes una tira de orina, ¿no? Para la gente que ha estado inquieto y sabe lo que son las tiras reactivas de orina, o que se mide las cetonas en la sangre no siempre es tan fácil, no las puedes burlar tan rápido, pero en la orina siempre, porque es la vía donde se desechan. Entonces, puedes comer un Twinkie convencional, envenenarte así, aunque la pases ya delicioso, te estás envenenando, y de todas maneras pintar las tiras, ¿no? Entonces es como, es algo no tan congruente.
En cambio, sí se puede, yo ya he hecho la prueba muchas veces, debería de documentarlo de otra manera porque no soy un buen documentalista de mis experimentos que sí suelo hacer con mucha frecuencia. Y chocolate, pimientas, o sea, por ejemplo, el brownie para mí, los totopos, las tortillas, o sea, yo me podía comer cuatro tortillas, es más, no, yo me comí un día seis tortillas Okay. y no tenía cetosis. No, es que Entonces, tienen 0,6 gramos de carbohidrato por cada una, o sea, no tiene nada. Si te comes las 6, ni siquiera llegas a 5 gramos de carbohidrato, creo. No, sí, no es nada. mala. Exactamente, por ejemplo. Y entonces, vaya, tienes esta oferta que pues, resulta increíble porque realmente ahí sí puedes comprobar que no estás en, que, perdón, que sí estás en cetosis. Y además, cuando la gente realmente entra bien, un buen plan de alimentación y hace una buena entrada y tiene un buen progreso en esto, te sientes bien, o sea, sientes cuando estás en cetosis. La gente cuando está en cetosis llega y te dice, pues me siento muy bien, o sea, duermo mejor, tengo mejor energía. O sea, creo que mucha gente sí experimenta muchísimas malas reacciones, porque me acuerdo mucho que a mí nada más me dio un ligero dolor de cabeza al principio, y ya después, una vez que me salí y volví a entrar de nuevo, pero había comido carbohidratos y me dio tipo una resaca horrorosa, pero no me dio más de eso. Pero sí he oído de gente que le da diarrea, gente que les da vómito, entonces sí como que les da muy, muy fuerte, ¿no? Y asumo que es por eso el miedo de, y si hago esto y me siento mal, y asumo que también ahí recurren a las cetonas. Yo nunca hice cetosis, o sea, yo ahorita ya no estoy en cetosis, estoy en low carb, pero nunca hice cetosis con cetonas. Sí las quise probar, no voy a decir que no. Pero no para hacer trampa, sino como para tratar de a veces cuando te estancas, no sé si tus pacientes te dicen eso, a veces que se estancan, que ya no bajan más, pero realmente creo que no, o sea, al principio no es necesario porque la idea es que tu cuerpo produzca todo, ¿no? Exacto, la gente tiene al revés el pensamiento, ¿no? O sea, la gente piensa que al principio es necesario y lo ideal es que sean un complemento a cuando ya estás. Porque cuando ya estás en cetosis y tu cuerpo logró hacer esa cetosis, entonces sí es un acelerón bueno y vas a notar una diferencia. Si desde el principio lo utilizas, quién sabe si es porque tu cuerpo realmente hizo el esfuerzo o por las cetonas. Y de todas maneras puedes tener determinados beneficios, pero no todos los beneficios. Entonces, siempre es lo ideal, lo que yo siempre recomiendo a mis pacientes es usarlo una vez que estés ya demostrado que ya lleves por lo menos unos 2 o 3 días en cetosis franca, que te midas idealmente en la sangre y así, entonces tómate las cetonas y sí vas a pegar un buen acelerón, ¿no? Luego, otra cosa que quería preguntarte antes de que se me vaya, ¿cuál fue el producto de chocolate pimienta? Los bagels. Ah. Los bagels. Hicimos los bagels. Me acuerdo que los hicimos precisamente porque yo soy panera, pues. Entonces, fue como que lo primero de para desayunar un pancito con mi huevito y la cosa. Entonces, sacamos los bagels y luego sacamos el pan de caja de chocolate pimienta. Ya por ahí, que fue un dolor de cabeza desarrollar esa fórmula y que el pan quedara esponjosito y tuviera más fibra que, porque había probado otros panes, precisamente keto, que encontré, pero me parecían muy sólidos, muy llenos, que con una rebanada quedabas como, y ya. Y dije, no, esto no es textura de pan, yo quiero un pan. Ok, no encuentro pan, hago yo el pan. Y me puse a darle, a darle, a darle. Y entonces, obviamente, no quería que fuera que porque fuera keto fuera pura grasa, sino más bien que fuera fibra, porque yo lo que quería precisamente era que la fibra te ayudara cuando te lo comieras a que fueras más rápido al baño y sacaras, arrastraras toda esa grasa que ya tú estás botando con la cetosis, fuera más fácil como, bye. ¿No? Y entonces, bueno, sacamos este pan de linaza con coco que te llena
y te ayuda precisamente a la digestión y a que baje todo rápido. Y los bagels que te, con uno, te da la sensación de llenura Sí. y quedas bien. Que me da mucha risa porque el otro día una persona me dice: me encantan tus productos, son muy buenos, pero me lleno muy rápido. Entonces no puedo seguir comiendo y yo quiero seguir comiendo. No es por nada, entonces me dice, pero no es por nada, pero hay otra marca que sí yo puedo seguir comiendo y como y como y como y como y no me lleno. Y es de dieta igual. Y yo creo que estamos mal en la idea. Yo creo que estamos mal. Yo creo que la idea es que te llenes y no sigas comiendo. Sí, esa pues ya, bueno, esa persona ya tendría que ver a lo mejor algún especialista o así, ¿no? O saber que pues el chiste es que estés satisfecho, ¿no? Que comas y Que no, creo que creemos que precisamente porque productos son saludables podemos comer, comer, comer y no nos van a engordar o no nos van a hacer daño. O sea, la idea de un producto saludable, hasta donde yo tengo en mente, y eso es lo que desarrollamos en Chocolate Pimienta, es que tú te comas tu porción normal que está recomendada para ti, que precisamente por eso hacemos los tamaños que hacemos. O sea, el bagel está diseñado para que es una porción que te satisface y que te sea una comida, o sea, literal, el bagel, te comes el bagel relleno de lo que sea y ya, con eso ya comiste y tienes tu porción, sea desayuno, almuerzo, cena, y feliz de la vida, y no te sales de la cetosis ni nada, no rompes tus macros, obviamente, a menos que lo rellenes, ¿sabes? ¿No? Así, y te lo comas, pero para que quedes satisfecho y precisamente no andes buscando comer y comer y comer más, porque si no, nunca vas a lograr tu meta, que la mayoría de la gente cuando entra keto es para rebajar, no es para... Estamos claros que no muchos entran como, bueno, quiero mejorar mi presión arterial, quiero, sino la mayoría de la gente entra para perder peso, ¿no? igual eso también sería el Nirvana Valhalla cielos, eso no existe. O sea, la gente es... El otro día me decía una amiga, una chef muy reconocida, que es la gente, pues sí, víbora, ¿no? O sea, la gente lo que quiere es, no le importa, ah, tengo cáncer, sí, pero yo quiero bajar de peso aunque tenga cáncer, o sea, quiero perder grasa, ¿no? Y sí, en realidad, o sea, fue un poco dramático, pero sí es cierto, ¿no? La gente lo que quiere es la pérdida de grasa. Y lo que yo les digo, ¿no? O sea, perfecto, ya perdiste grasa y tal, digo, algo que no te estoy vendiendo, que si no, igual y sería muchísimo más caro mi tratamiento, es toda la desinflamación y todo lo que realmente está ocurriendo dentro tuyo, ¿no? Que esa es una ventaja enorme, ¿no? Porque literalmente, si tú estás priorizando, o si tú dices, bueno, voy a invertir en chocolate pimienta y todos los postres que coma, ¿no? Este mes cuento cuántos me como. Y el siguiente mes o a final de mes invierto la misma cantidad en chocolate pimienta. Y la diferencia metabólica va a ser enorme. Además de que en grasa también, o sea, vas a rebanar y trasquilar muchísima grasa, ¿no? Porque tienes la ventaja de que te pueden mantener en metabolismo cetogénico. Y con una porción, como tú dices, sí provocan mucha satisfacción, sí provocan mucha llenura, ¿no? O sea, sí te dan esa señal de que estás satisfecho, ¿no? Tienen bastante cantidad de fibra, muchísimos de tus productos. Y además tienen muy buena cantidad de grasa, ¿no? O sea, que es, digamos que es la base, ¿no? Son moderados en proteína, como son las mejores alimentaciones cetogénicas. Y carbohidratos, pues sí, sí tienen, digo, no me acordaba porque no me acuerdo tanto de las etiquetas, pero pues, sí tienen poquísimos, por porción tienen poquísimos carbohidratos. Entonces, no hay manera que te salgas de cetosis, a menos de que seas una persona que no pueda parar de comer y que seas como pues ya que tengas un problema ahí, También yo lo digo mucho cuando me preguntan, ah, pero asesórame para hacer la dieta. Yo, mira, primero busco un especialista que sea, pues, especialista en dieta cetogénica como tú. Y después, de verdad, también hay que buscar un trasfondo porque lo mío no fue nada más ir a la nutróloga. Lo mío fue también ir con un psicólogo, hacer ejercicio, porque mi problema de peso era algo muy, muy por detrás, o sea, yo no me había dado cuenta de lo que era mi problema de peso. Llevaba mucho estrés, mucha cosa, mucha carga emocional, que luego que fui liberando y que fui liberándome de ese peso literal, o sea, del peso en grasa que tenía, me di cuenta
de que tenía que afrontar ese issue, porque si no, iba a seguir comiendo, ¿no? Y todavía, o sea, no voy a decir que estoy perfecta, pero a mí me da estrés y busco algo como masticar, pero ajá, ya tengo mis totopos y bueno, me pongo, como totopo ya. Hay opciones, exacto, hay opciones. No, pero sí es un poco eso, o sea, tenemos que estar conscientes de, primero, qué estamos haciendo, informarnos bien, porque una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención fue esa, que me puse a investigar qué era keto, no nada más quedarme con lo que me dijeron que era, sino cómo buscar alternativas y también preguntar, ok, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? O sea, porque yo no soy de las que se queda que tú me das el menú y, ajá, yo lo hice la primera semana y ya me aburrí y ¿ahora qué hago? Y asumo que mucha gente es así, ¿no? Y por eso se salen de la alimentación, sea el tipo de dieta que sea. Exacto. Sí, si es una alimentación, ninguna alimentación es buena o es la mejor para esa persona si no es sostenible, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿cuál es la mejor alimentación? La que te permite estar en parámetros saludables bioquímicos y clínicos y visibles, pero que puedas sostener, ¿no? O sea, si no es si no es cetosis, bueno, no necesitas hacer cetosis, ¿no? Pero algo que sí te estés claramente saludable y que lo mantengas, ¿no? Porque pues por un tiempo muchas cosas lo logran, ¿no? O sea, por un tiempo dejas de comer, todos bajan de peso con una alimentación restrictiva, es de las maneras más tontas para perder peso, normalmente pierdes músculo, que es envenenándote, entonces hay muchas cosas que no, ¿no? Y a pesar de, eso es otra cosa importante, a pesar de que no estés en cetosis, esto es algo que quería decir, porque, o sea, tu repostería, finalmente, aunque no estés, yo no todo el tiempo estoy en cetosis, yo hago cetosis 2-4 veces al año, como estas desintoxicaciones, en donde sí pierdo tejido adiposo, donde sí emagrezco, y para eso las hago. Y no, me encanta comer y mi terapia, la meta de mi terapia es que sea all inclusive, all around. Entonces, pues me gusta comer de todo y probar de todo y eso keto no me lo permite. Entonces, no siempre estoy, pero sí procuro estar como tú en algo que sea bajo en carbohidratos cuando es algo que vale muchísimo la pena comérmelo, que sea altísimo en carbohidratos, pues bueno, ya me lo como, ya veo si me lo como. Y tener las opciones de chocolate pimienta siempre es bueno porque te ahorran pues una serie enorme de cosas, ¿no? O sea, una serie enorme de cuestiones de salud. Digo, yo abogando por la salud con este tratamiento, ¿no? Como viéndolo desde el punto de vista muy pragmático de tratamiento, pero pues está algo que es delicioso, que no tienes los efectos, ¿no? O sea, realmente no vas a tener los efectos. Una de las cosas que de verdad me enfoqué muchísimo al desarrollar toda la línea de chocolate pimienta y me sigo enfocando en eso, es que lo podamos consumir todos, porque yo en mi casa en el momento que hice cetosis era la única haciendo cetosis, entonces sí fue fuerte. Yo no podía cocinar únicamente para mí, o sea, lo que yo comía se lo tenía que comer mi esposo y mi mamá, y ninguno de los dos estaba en cetosis. Entonces es como, tampoco puedo hacer una cosa que sea súper alta en grasa y ellos comiendo carbohidratos porque entonces los voy a hacer daño a ellos, ¿no? Yo estoy bien, pero ellos no, no. La idea es que todos pudiéramos comer lo mismo y que fuera perfecto para todos. Sí, y es difícil. O sea, no, eso no es fácil de lograr, sobre todo si estás solo, o más bien, si estás acompañado, es más sencillo, siempre, ¿no? Hacer cosas, tanto hábitos saludables como que no sean saludables, ¿no? Siempre alguien que te va a sonsacar o te va a ayudar a ir si estás medio dudando por determinado camino, pero bueno, para los hábitos saludables también siempre es bueno el hecho de por lo menos tener un coequipero o coequipera. Entonces, sí es difícil, y que luego además lo que estás comiendo se adapte a lo que la mayoría de la gente come, porque al principio, no sé, así, cuando yo empecé, pues digamos, la gente estaba viendo como perro verde, o sea, como marciano, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás suicidando con la comida o qué? Y pues no, mucha gente, no sé, hace un par de años no lo entendía, o sea, en finales del 2016, principios del 2017, no estaba toda la fiebre keto que hay hoy, ¿no? O sea, no estaba toda esta fiebre que hay. O sea, hace como 2 años, ¿no? Nada. O sea, la gente me ve como, ¿qué es eso? ¿Te estás matando?
O sea, la gente, hasta la fecha, sigue habiendo mucha gente que sigue diciendo, y tenemos todavía el estigma ultra, ultra, ultra engranado del low fat, de la grasa mata y de todas estas atrocidades que se cometieron contra la humanidad, ¿no? De decirle que la grasa y el colesterol y las grasas saturadas y las grasas animales son venenosas, ¿no? Y es una de las mentiras más que ha tenido peores consecuencias. Obviamente que de ahí entra la calidad, ¿no? Y eso es otra cosa bien importante, sobre todo en chocolate pimienta, ¿no? O sea, tú te puedes ver la lista de tus ingredientes y, no sé, algo que a lo mejor en marcas, no sé, muy conocidas, ¿no?, de algún similar, tienen por lo menos doble o hasta el triple de ingredientes, ¿no? Y si es la del osito blanco, pues igual pueden tener la cantidad de ingredientes que se te pueda ocurrir, ¿no? Porque son los que salen, nada más los que están normados, y el resto no sale. Entonces, te estás ahorrando una serie de cosas que te van a provocar efectos adversos muy, muy buena, muy importante cuando inviertes en esto, ¿no? Sí, realmente sí. Una de las cosas muy importantes que siempre he tenido en cuenta es buscar la mejor calidad de los ingredientes, porque siempre he dicho que somos lo que comemos, ¿no? Y de eso me di muchísima cuenta cuando empecé a hacer todo esto y cuando empecé a dejar los carbohidratos, que la gente me dice, ah, pero es que los satanizas. No, no los satanizo. Simplemente a mí, Vanessa, me caen horribles. O sea, yo amo un pan, yo amo un croissant. Pero me cae horrible, o sea, no me lo puedo comer porque me inflo, me hincho, y de verdad no quiero estar así, o sea, pasé muchas noches que, mira, el día que me pude volver a poner mi anillo de casada, no tienes idea de lo feliz que fui, porque tenía como 4 años que no entraba en mi dedo de lo hinchado que estaba, y entonces, ya no me lo pongo porque cocino, ¿no? Pero Qué maravilla que tengas esas opciones. Muchas de las personas que siguen estos planes de alimentación, que para otras son muy restrictivos, o son restrictivos en alguna cuestión, sin embargo, algunas veces, no todos, pero algunos son muy saludables, como en este caso, keto, es porque tenían determinada cuestión de salud que resolvieron, y que a lo mejor llevaban muchísimos años, no sé, a lo mejor era tu caso, en donde, si no muchísimos años, por lo menos varios meses, en donde no estuviste bien, ¿no? O sea, yo, por lo menos en mi caso muy particular, yo cuando empecé a comer de determinada manera, que apenas aquí todavía la palabra fit ni siquiera existía, ni era un término ultra famoso como ahora, en el 2009, que conocí la dieta paleo original que hizo Lauren Cordain y ¿cómo se llama este otro investigador? Bud Eaton, sí, Bud Eaton creo, y la gente que estaba haciendo esta cuestión antiinflamatoria, cuando la hice y yo respiraba, yo me acuerdo que yo nunca, siempre había tenido rinitis, siempre, 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 o sea, toda la secundaria, toda prepa, mucha parte de la parte más venenosa de mi historia es obviamente estudiando la carrera de medicina, es cuando más toxicidad puedes tener, porque comes mal, duermes mal, vives siempre en estrés. O sea, entonces, ahí tenía muchísima rinitis. Cuando voy terminando la carrera y empiezo esto y de repente, ¡ay! ¿Qué está pasando? Puedo respirar, me despierto y no tengo toda la nariz tapada y no siento como si me hubiera puesto dos bolas de silicón en las narinas. Era mágico, o sea, era mágico. Entonces la gente que tiene estos cambios en su salud ya lo entiende, o sea, ya lo vive y lo entiende. Por eso hay gente, la gente que realmente hace una cetosis buena, hay gente que le cuesta mucho trabajo, tiene muchas adicciones, pero una vez que lo vive, dice, o sea, vaya, es fabuloso, o sea, me siento súper bien, no me hincho, me queda en mi ropa, mis pantalones, no todo el tiempo tengo que estar tomando medicamentos antiácidos, para los gases, para toda la distensión, los cólicos, la comida me sabe mucho más, quedo satisfecho, mantengo mis niveles entre comida y comida. Es una serie de cosas enormes, ¿no? O sea, gente que tiene alergias en la piel, rinitis, ¿no? O sea, aftas en la boca, un millón de cosas con el pH, y todo lo que no se vende,
que es muy importante, que es el estado inflamatorio, ¿no? Y de ahí que te estás, le estás sumando a la columna de la diabetes, a la de la presión alta y a la del cáncer, y así, que eso ni se ve ni se dice, y por eso es tan buen negocio, ¿no? Los medicamentos para eso, y por eso es tan letal, ¿no? Porque el cuerpo no te avisa. Pero precisamente con este tipo de approaches, ¿no? O sea, con este tipo de cosas, los frenas, los detienes o los aplanas, ¿no? Y es increíble. Entonces, eso que tú platicabas al principio, Vané, qué maravilla, ¿no? O sea, que haya sido, o sea, que pues, prácticamente llegaste así, ¿no? A keto. Sí. ¿Qué? A ver, cuéntanos, digamos, para ir cerrando, ¿cuál ha sido uno de los retos o cuáles son los retos o qué ha sido alguna particularidad con chocolate pimienta o algún reto a lo que te has enfrentado? Mira, yo creo que el mayor reto ha sido, pues, obviamente seguir las normas que hay que hacer para hacer un buen producto de calidad, regulado por los organismos de la salud de México, o sea, que vaya bien con lo que tienes que hacer, porque dije, bueno, ok, si voy a hacer esto bien, no es como que lo voy a hacer desde mi casa y ya, sino que hay que ver precisamente todo el aspecto legal, todo lo que conlleva poder ofrecerle un producto de calidad a una persona y que esa persona esté confiada en lo que tú le estás ofreciendo de verdad es lo que le estás ofreciendo. Porque precisamente es lo que tú dices, hay muchas cosas que no se ven, que como no están en la ley, no las tienes que decir, pero, o sea, si el producto es bueno, no tienes por qué esconder lo que tiene, ¿no? Y si yo siempre he sido de que soy muy clara y prefiero ir con la verdad por delante, y mi misión es poder y poder endulzar los días de las personas. Entonces, sí ha sido algo bien fuerte, pero muy enriquecedor, porque ha valido la pena poder hacer todo esto y llegar a tantas personas y hacerlas felices, ¿no? Con todo. Qué maravilla, qué padre, porque sí es, ahora sí que en sentido figurado y en sentido real, el hecho de poder endulzar la vida de las personas, además de proporcionándole salud, qué noble, o sea, qué padre eso. Y pues te agradezco, no sabes cómo está tu tiempo, todo lo que compartiste aquí, creo que es muy pequeño el tiempo. Al principio, cuando empecé esto, pensaba que era muchísimo el tiempo, pero en realidad se pasa volando. Rápido. Agradezco, no sabes cómo, y ojalá que sea el primero de muchos donde podamos compartir otras cosas y hacer distintos planes o recetas o así. Siempre apoyaré, además de que me diste pues el honor, el gran honor de ser embajador de tu marca. Y me da mucho gusto, te lo agradezco muchísimo. Entonces, hago la invitación a la gente que nos va a escuchar a que entren a Chocolate Pimienta, a que utilicen el código DRDIEGOMC10 y prueben y disfruten. Yo soy una persona que me gusta mucho, mucho comer, y entonces puedo disfrutar muchas cosas de ahí. Además, no solo pones recetas keto, tienes muchísimas otras cosas que yo no sabía y que fui a descubrir un par de minutos. Y las fotos son verdaderamente valiosas. O sea, en realidad es todo un discurso el que dices con la foto. Está padrísimo porque hay mucho detrás de la foto. Entonces, de verdad, Vane, te lo agradezco muchísimo, muchísimo. No, gracias a ti porque por ser embajador de la marca, porque precisamente buscamos personas que sean coherentes, buscamos personas que sepan del tema, y pues tú eres un experto en dieta cetogénica, y qué mejor que tú para poder saber que de verdad el producto sirve, que es bueno, que le va a hacer bien a tus pacientes, que le va a hacer bien a la persona en general, porque entiende precisamente de esto.
Y bueno, y para todos los que gusten, Diego les deja por ahí su código luego para que disfruten del descuento y se animen a probarlo, estén o no estén inquietos. Porque como les dije, precisamente la idea de esto es que prueben productos saludables que puedan ayudarlos a ir poco a poco cambiando esas adicciones que a veces tenemos del azúcar, del gluten, que a lo mejor no sabemos que nos hacen daño y cuando hacemos un pequeño cambio, aunque sea minúsculo, nos damos cuenta del beneficio que puede tener para nuestra salud, ¿no? No estoy diciendo que dejen de la noche a la mañana de consumir lo que consuman porque todo cambio es fuerte e implica pues y ganas de hacerlo, pero sí que con pequeños pasitos que vamos dando, vamos viendo resultados gigantescos en nuestra salud. Así es, absolutamente. Pues, Vane, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por este súper programa. Gracias a ti y a Chocolate Pimienta por endulzarnos este saludable momento. De verdad, que sean más programas, que tengas muy bonita noche y gracias a todos los que estuvieron aquí. Igual, gracias a todos, un beso, bye. Ah, bonita noche.